Muy buenas noches, nos encontramos en la sede de teléfonos en una fresca noche de Vicente López con nuestro amigo Mariano Barbieri, quien acaba de perder por el torneo de novena categoría de Miami. Cuéntame, Mariano, ¿cómo estuvo el partido? ¿Cómo lo viviste, che? Estuvo muy lindo, la noche linda. Vi un juego parejo y cuando empecé a ganarle me confié y empecé a tirar bolas a la red, a hacer lo que tengo que hacer. Lo que mi profesor Dani me dice que nunca haga, todo junto. Y bueno, pasó lo que iba a pasar, pero jugamos parejo. ¿Tuviste muchos errores a lo largo del partido? Errores, y Luis jugó bien, jugó parejo, metió algunas, entonces ahí salió el partido. Pero son esos partidos que ganas o perdés por pocos puntos. ¿Cómo te ves para lo que... el año recién empieza, ¿cómo te ves para lo que sigue? Tengo que hacer menos errores, ¿no? Menos errores. Partido más, sí. Se te ha visto que sos un juego muy potente, muy filoso, pero que suele cometer errores innecesarios. Correcto, es la mejor definición. O sea, sí. Se te ha visto eso durante a lo largo del partido. Hice poco de las faltas, así que vamos un puntito más adelante. Bien, bueno, bien. Che, María, ¿a quién le querés mandar un saludo? Dani, mi profesor de tenis. Bueno. Estoy practicando, Dani, así que... Joya. Sí. Bueno, María, te agradecemos por la buena onda, bueno. Y esperamos verte muy seguido por acá por el circuito. Totalmente. Che. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, hasta luego.